el comedor de Manuel. Every weekend we prepare the meals for about 100 children who lives in this neighborhood. And you're going to have the opportunity to see the inside of the kitchen, and most kids will be eating outside because we have not enough room for to place them. Here we are. And here is the cooking area. As you can see, there's a lot of limitations, although all these wonderful people is here to help, and they're volunteers for the cause to feed the children who are anxious to get their lunch. I like to introduce you to Leslie. Is our chief. She's been the founder and the support of all this process, and she's actually dedicated to this wonderful job. Also, they have to pay rent for this little space. They have to pay a monthly rent that they will collect between friends and donors. El comedor Emanuel viene funcionando ya hace 4 años en este mismo sector. Surge con una preocupación sana de poder ayudar a los niños y poder sembrar en sus corazoncitos una semilla que produzca paz y que pueda ser transmitida a otros. Nuestro comedor no recibe ninguna ayuda de ninguna entidad privada ni de gobierno. Simplemente con los amigos y a través de WhatsApp es que hacemos la recolecta para los alimentos que vamos a brindarles a ellos. ¿Cuántos niños está atendiendo el comedor de Manuel? El comedor de Manuel tiene un promedio de 100 niños, una población de 100 niños, lo máximo que he tenido es 130. O sea, siempre cocino para 100. Siempre. Vengan los 100 o no vengan los 100, siempre hay para el que venga. Para el que venga. ¡Otros 5, pastora! ¿Y por qué te gusta venir a la fundación? ¿Por qué te gusta venir al comedor? ¿Te gusta almorzar? ¿Y aquí cocina rico? ¿Sí? Hola. Tócale la mano. Vea, ella es Liliana, la de la fundación. ¿Cómo estás? Hola, Liliana, no sé cómo se puede filmar esto. A ver, esto es un trabajo de mucha gente, mi amor. Muchas personas que han decidido ayudar. Sí. Porque saben que los niños son lo más importante de todo lo que tenemos en el mundo. Que los niños como tú, como todos ustedes, son el corazón del mundo. ¡Hola! ¡Me das un besito! ¡Gracias! ¡Gracias! Hasta el momento solo podemos brindar una comida, pero pues nuestra intención va mucho más allá de estar en este lugar y de dar solo eso. Queremos poder también brindarle un acompañamiento a las mamás, poder enseñarles a hacer otras cosas que ellas puedan mejorar sus ingresos y la calidad de vida en cada hogar. ¿Qué necesita la fundación del comedor de Manuel? ¿Qué necesita? Bueno, necesitamos muchas cosas, pero necesitamos, yo creo que una necesidad básica es brindar un mejor lugar. Una sede, un lote, algo. También poder la dotación completa de lo que cada cosa conlleva. Este es uno de los posibles lotes donde queremos establecer la fundación. Es un lote que es del municipio. La idea de ellos es que los niños tengan unas condiciones más dignas para su crecimiento personal, porque no es solamente alimentar, sino alimentar el alma también, y ese proceso de formación y de educación para ellos mismos.
La idea es que Marinés y ADN vengan y conozcan este proyecto que ha venido sirviendo a esta comunidad de la Comuna 7 de Medellín, en Colombia, y podamos tener aquí los recursos necesarios para suplir la necesidad más importante, que es la sede. Un aplauso para ti.